¿Qué obole, Pichis, Confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura, pues resulta que el día de hoy, chicos, les traigo noticias frescas, fresquecitas, lleve sus noticias frescas. Y pues bueno, resulta, señores, que precisamente el día lunes, el señor Scott Luz here, que pues bueno, obviamente es creo parte del equipo de Jaires Studios. Es que hay otro que se llama Scott, pero realmente no sé si sea la misma persona, porque hay un Scott que es pelón y, es, y luego está este. <laughs> bueno, lo importante chicos es de que precisamente el día lunes, bueno, publicaron ya sea bien un tweet que pues bueno, va a haber ya sea bien algunas modificaciones, eh, digamos, en lo que es en cuestión de equilibrio para algunos rogues. El cual, pues bueno, el tweet lo van a estar viendo pues en este momento ahí en la pantalla. Obviamente está traducido al español, por lo tanto, pues bueno, no es el texto como tal, quiero yo creer. Pero bueno, nos están diciendo que, pues bueno, feliz lunes, tomaré un par de Raw Company, actualiza videos para ti durante toda la semana. Estos videos girarán principalmente en torno a los próximos cambios de equilibrio y nos menciona que van a ser para Trench, para Glitch, para... Na ¿Qué? Shade? y Headstrong, pues bueno no sé a qué se refiera con estos dos últimos, no sé quiénes sean, pero pues bueno aparentemente van a ver lo que son algunos cambios en cuestión de equilibrio para algunos personajes, además de que la semana que viene empezaremos a hablar de la beta clasificada. Esto está súper genial chicos porque esto quiere decir que la próxima semana estaremos ya sea bien tomando una actualización sobre lo que es la beta de las Ranked, ok, o sea que las Ranked ya las van a poner posteriormente la próxima semana que yo creo que es algo que han estado esperando muchísima gente además de que pues bueno obviamente hay que recordar que pues bueno obviamente son beta es una beta de acuerdo es una beta chicos es una beta lo cual las rankings pues bueno pueden seguir teniendo algunas fallas y pues yo literalmente espero literalmente espero chicos que resuelvan el problema de que estén sacando a la gente constantemente del juego o sea es que literalmente Tuvimos un gran retroceso. Tuvimos otra vez un gran retroceso. Acerca de lo que es la gente que se queda FK o que se sale de las partidas. Y es que literalmente, chicos, yo estoy 100% seguro. Y podría meter las manos al juego. No por todos, pero sí por algunos de los jugadores. Que pues bueno, no es porque ellos se quieran salir. Sino porque el juego literalmente a veces te saca. A veces son los servidores. A veces no te mete ni a la partida. Te vuelve a regresar al menú. A tus confis si los metió. A ti no, y pues bueno, infinidad de cosas, chicos. Entonces, literalmente, obviamente tampoco no descarto que hay gente que sí ya agarra. Y no apenas lo matan tantito. Y ya mejor agarran y se salen. Pero la mayoría son de los que el, el mismo juego lo saca. O sea, el mismo juego los bota. Ya sea bien. Y pues bueno, obviamente te quedas con jugadores menos. Y échale tantito, tantito que el juego bota algunos jugadores. Y luego tantito que no hay. Que nunca falta el manco. Nunca falta el manco. Que no mata. A nadie todavía se enoja porque no le ayudan, güey. Y encima de todo se sale, abandona el, el, la partida. Entonces, pues bueno, esperemos que en las próximas rankings ya mejoren un poquito precisamente esto de nuevo. De le que estén sacando a la gente del juego. Otro de los tweets que también habían manejado, chicos, es de que, pues bueno, parece aparentemente que llegará un nuevo rogue o un nuevo, un nuevo rebelde. Es que fíjense, aquí he estado viendo lo de la palabra de rogue. Y es que así, tal cual, nada más la pura palabra rogue significa pícaro pero en Estados Unidos ya saben bueno en el idioma de inglés ya sabemos que todo lleva un complemento y es que hay unos que se llaman compañía, compañía rebelde entonces pues bueno la verdad es que ni siquiera sabemos eh, de qué manera este referirnos vaya no pero bueno literalmente los vamos a tomar como rebeldes a partir del día de hoy entonces pues resulta que próximamente parece que llegará un nuevo rebelde no sabemos cuándo pero parece que está a la vuelta de la esquina pues publicaron un Twitter de Stuart Ch que precisamente dice que el nuevo roco el nuevo campeón el nuevo campeón de roco es sorprendente y que puso en el 678 en su 1 2 3 no sé qué <laughs> ¿Sabes a lo que me refiero? Dice en su tweet. Entonces, pues bueno, posiblemente estemos hablando de un nuevo rebelde que estaría llegando posteriormente, ya sea bien, a las filas de Raw Company. Esto todavía no tiene fecha, ¿de acuerdo? Todavía no tiene fecha, todavía no dicen para cuándo. Simplemente están especulando. Bueno, no especulando, pero así como que poco a poco van soltando lo que es la sopita, ¿no? Como que poco a poco te van soltando los fideos y así como que órale perro para que te calientes. órale perro, órale perro para que te calientes salchicha, ¿no? Entonces, pues literalmente, igual nada más, nada más nos están intentando meter un poco de hype. Entonces, pues bueno, ya estaremos ahí al pendiente y ya les estaré trayendo la información acerca de lo que sería el nuevo rebelde o ya se habían nuevas noticias acerca de este, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que, que pasó, chicos, y esto creo que fue algo demasiado grave, el cual, pues bueno, literalmente, anteriormente habían reportado hoy un problema con lo que es el arma cuerpo a cuerpo de Glitch. Pues resulta, chicos, resulta que, pues bueno, ese era un bug en el cual, aparentemente, con el arma de Glitch, de. Digamos, tenías. No sé cómo. No sé cómo lo podríamos llamar. Pero era como. Como que tenía golpes constantes o mayor daño, algo así, no, no recuerdo muy bien sobre lo que hablaban anteriormente. Pero aparentemente parece que la, el arma de cuerpo a cuerpo que traía precisamente Glitch, precisamente el arma que traía cuerpo a cuerpo parece que estaba demasiado rotísima de acuerdo a este bug. Madre mía con los perros, chicos, de verdad, madre mía con los perros, güey en verdad chicos de verdad bueno no lo puedo creer pero bueno en fin creo que ustedes ya se están acostumbrando no literalmente creo que ustedes ya están acostumbrados a los pinches ladridos de los pinches perros así de que pues bueno continuamos entonces pues resulta señores que que pues bueno la gente que estuvo abusando precisamente de ese bug del arma cuerpo a cuerpo de glitch la gente que estuvo abusando de ese bug ya fue sancionada y de hecho no solo sancionada sino que literalmente lo suspendieron chicos eh suspendieron las cuentas de esas personas que estuvieron ya sea bien eh, ocupando o abusando ya sea bien de lo que es el bug de esta arma de cuerpo a cuerpo con glitch entonces en la parte en la parte de abajo del tweet que obviamente están viendo desde hace rato entonces en la parte de abajo dice que, pues bueno, que mandar, que estuvieron mandando videos, estuvieron mandando demostraciones y que gracias a esas demostraciones pudieron darse cuenta de que había un problema con lo que era el arma cuerpo a cuerpo de glitch y que, pues bueno, obviamente gracias a todos los reportes, pues bueno, obviamente ya pudieron sancionar a las personas que estuvieron abusando precisamente de ese glitch o de ese bug. ¿Ok? Lo cual, pues la verdad, chicos, bueno, a lo mejor el glitch significaba así como que estar golpeando constantemente. No es necesariamente que sea del personaje de glitch. A lo mejor fue un glitch, ¿vale? El arma fue, se hacía un glitch en el cual te hacía automáticamente daño. No lo sé. Pero la verdad es De que la gente de Raw Company se toma muy en serio a la gente tóxica. Bueno, no tóxica, sino a los malditos hackers que se pasan de listos. O la gente abusiva que... que... ¡Ah, qué divertido! ¡Ah, hay un bug! Míralo! ¡Ah, qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso soy! Lo voy a subir a mi canal con tres suscriptores. ¡Ah! Entonces pues bueno resulta que pues bueno esa gente ya fue suspendida por abuso precisamente de ese glitch vale así es de que pues la verdad yo que ustedes chicos si llegaran a encontrar un glitch lo más fácil sería reportarlo o simplemente no utilizarlo porque parece ser que sí que sí los están vigilando chicos eh que sí los están vigilando pero bueno en fin, pasando a otro tema, señores, pues resulta que también hubo un Twitter en el cual, pues pasaron, bueno, pasaron ya sea bien lo que son algunas imágenes sobre los nuevos mapas que se están filtrando y son alrededor de cuatro mapas, los cuales los he visto yo anteriormente y la verdad es que me parecen fantásticos, me parecen sorprendentes, me parecen amazing y la verdad es de que me encantan muchísimo y pues bueno, ahorita vamos a ver primeramente lo que es esta imagen en la cual, pues bueno, el nombre del mapa se llama Depot, que se llama... El modo de juego se llama Wigman. Que por cierto, ni también está planeado. Obviamente, todo esto, chicos, que les voy a decir, todo esto que les voy a decir todavía no está contemplado. Bueno, no han sacado fecha para cuando lo van a dar o cuando, cuando lo van a dar a conocer ni nada por el estilo. De acuerdo, no han dicho absolutamente nada. Simplemente son cosas que se filtran que van publicando la gente de Raw Company. De acuerdo, entonces, pues bueno, resulta que va a haber un modo de 2 contra 2, de 3 contra 3, creo, si mal no me equivoco, o de 1 contra contra uno no de dos o contra dos y tres contra tres supuestamente eso es lo que yo vi allí en el tweet vale yo vi allí en el tweet que pues bueno iban a meter lo que eran estos nuevos modos de juego donde iban a hacer dos contra dos o que iban a hacer tres contra tres literalmente yo no entiendo que metieran un tipo de modo de juego que fuera dos contra dos o tres contra tres literalmente la verdad es que no lo entiendo a menos que lo estén haciendo porque los servidores no soportan a ocho jugadores o sea ocho jugadores díganme qué servidor no soporta ocho jugadores en una partida madre mía el warzone el Warzone soporta más de 100 perro Pero bueno, estamos hablando de Activision En fin, la cuestión de chicos de que pues bueno, esta es una, es una foto del mapa Esta es una foto del mapa precisamente De lo que van a meter Bueno, más adelante en un futuro Que nos dice ahí que es un game mod que se llama Wigman Y pues bueno no sé, posiblemente sea nada más con pura pistola o que sea con una determinada arma nada más, qué sé yo. También se filtró otro mapa, chicos. Se ha filtrado otro mapa. Que este mapa se me hace muy conocido. No sé dónde lo he visto. La verdad, no sé. Es la, la torre que ustedes están viendo ahí, la torre del reloj. Se me hace demasiado conocida. No sé dónde más la he visto. Si ustedes saben de dónde, igual y me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario. Pero, pues bueno, el nombre se llama Rov Top. ¿Vale? Rov Top se llama lo que es el nombre de del mapa el modo de juego sigue siendo igual el de Wigman y pues bueno obviamente ahí nos dan una pequeña introducción vaya no nos dan una pequeña introducción acerca de lo que es el mapa pero déjenme les comento que hay un mapa que también pues bueno literalmente hay un mapa que este ¿Cómo se llama? Hay un mapa que todavía está en proceso. Bueno, o sea, que todavía no está terminado. Todavía la verdad es que no lo sé cuál sea. Pero sí hay ahí como que un mapa que todavía está en proceso. El siguiente mapa que se filtró es precisamente este. Que se llama District, ¿vale? Y sigue siendo del mismo modo de juego de Wigman. Entonces, pues bueno, le dice. Ah, pero creo que es este mapa. Creo que ese es el mapa que todavía está en cambios. Que todavía le están realizando algunos cambios. Que todavía no está terminado. Pero la verdad es de que me parece un buen mapa. Tan solo la parte central. Que es donde siento que se va a armar chido la remambaramba. Siento que se va a armar chido la remambaramba ahí, chicos, en la parte central de lo que es el mapa. Lo cual, eh, cuidado, eh. Cuidado. Pero la verdad es que el mapa, la verdad es que me encanta muchísimo. Aunque, pues bueno, ya sabemos que son mapas aún muy pequeños. Literalmente son mapas aún muy pequeños. Que a mí en lo particular, pues bueno, nunca me han gustado los mapas muy pequeños, ¿no? Porque pues, por eso, por algo no juego o no suelo jugar el Call of Duty. Pero, pues bueno, es lo que hay, chicos. ¿De acuerdo? Es lo que hay. Y me gusta más esto que... Hall of Duty. Así de que, pues bueno, el siguiente mapa y último es el que estamos viendo. Ah, no, perdón. Este mapa último que estamos viendo es el que, pues bueno, todavía no está terminado, chicos. Precisamente este mapa es el que todavía no está terminado. Pero, pues bueno, aparentemente todavía va a, ser, eh, va a seguir siendo del nuevo modo de juego Wingman. En el cual, pues bueno, no sé. Supongo que todavía le están realizando algunos tipos de cambios. Todavía los mapas, obviamente, no están al 100%. Simplemente es una imagen de lo que, de lo que sería lo que es el mapa. Así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí voy a dejar lo que es el videito porque literalmente esa es toda la información que se ha filtrado hasta el momento sobre lo que es el juego de Raw Company. Anteriormente me han estado dejando en varios comentarios que supuestamente sí van a meter el Barrel Royal, pero la verdad es de que lo dudo muchísimo que metan el Barrel Royal porque desde un principio dijeron que, pues bueno, ya habían descartado por completo la posibilidad de meter un Barrel Royal. Quién sabe, igual y pueden de cambiar, igual y pueden cambiar de opinión más adelante. Así de que, pues bueno chicos, espero que les haya gustado lo que es este videito Espero que les haya servido la información. Y si fue así, ya sabes, ese like todo ricolino. Se agradece un montonazo. Ya que pues bueno, me ayuda a llegar a mucho más gente. Y también ayudas a crecer a mi canal en esta plataforma del inframundo. Que cada vez está más complicado. Yo me despido y nos vemos en un nuevo videito, gameplay o directito. Recuerda que directos casi todos los días. El link aquí abajo en la descripción. Por la plataforma morada. Que se llama. Twitch. Pero bueno, ya lo saben ustedes, muy bien, casi todos los días, de lunes a jueves, por lo regular estoy jugando Raw Company y juego con viewers, con suscriptores, con lo que sea, siempre y cuando tenga un equipo. Así de que, pues bueno chicos, yo soy el Chavit, cuídense mucho, pasen chido, besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima. Adiós.